que se va a proceder al primer orden de punto de orden del día, en que será la toma de posesión del concejal electo por el Partido Socialista Obrero Español, don Julián Eduardo Pereira León, a través de la forma de juramento o de mesa, que escuchamos a la mesa. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Sí. Don Esteban Manuel Rodríguez Fernández, ¿desea ser candidato al cargo de alcalde presidente de este ayuntamiento? Sí, quiero. Y doña Concepción Álvarez Camacho, ¿desea ser candidata al cargo de alcaldesa presidenta de este ayuntamiento? No, renuncio. A continuación, pasamos a la votación de la elección del cargo de alcalde o alcaldesa presidenta de este ayuntamiento. ¿Voto a favor de la candidatura? No. De don Esteban Manuel Rodríguez Fernández. Voto a favor de don Francisco Domingo Cabrera García. Voto a favor de doña María Dolores Corujo Gabriel. Por tanto, queda proclamada alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo Gabriel. Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa presidenta de este ayuntamiento con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Sí. Concepción Álvarez, representante del Partido Independiente de Lanzarote. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Bueno, antes de comenzar mi intervención, sí quiero decir que a lo mejor en este pleno yo solo conllevaré intervención para felicitaciones. Pero me va a permitir que, como yo no tomé posesión en ese momento cuando se formó esta corporación, que mi discurso se alargue un poquito más y que hoy tenga esa intervención. Como decía, señora alcaldesa, compañeros y compañeras, miembros de la Corporación Municipal, autoridades, vecinos y vecinas, muy buenos días. Ante todo, me van a permitir que en nombre del Partido Independiente de Lanzarote felicite en primer lugar a don Julián Eduardo Pereira León y le dé la bienvenida a esta corporación municipal. Y en segundo lugar, felicitar a la nueva alcaldesa, doña María Dolores Corujo Garriguer, deseándole a ambos mucha suerte en las responsabilidades que asumen desde este momento. Aunque lo lógico sería desarrollar mi intervención de esta mañana hablando de la grave crisis que desgraciadamente nos afecta a casi todos, de necesidades, que las hay muchas, de proyectos que mejoren el desarrollo y futuro de nuestro municipio, a la vez que sirvan para crear los tan necesarios puestos de trabajo. Hoy voy a hablar de realidades, las que vivimos en San Bartolomé. Tenemos unos vecinos que lo están pasando muy mal y que se dirigen a su ayuntamiento como puerta más cercana en busca de soluciones. A ellos hay que atenderles de inmediato, escucharles con educación y respeto e intentar darle una solución a sus problemas. Tenemos unos colectivos que realizan una labor impagable para este municipio. Ellos sacrifican parte de sus vidas y tiempo para ayudar a los demás, defendiendo a su municipio, denunciando sus problemas, ayudando a las mujeres, educando a nuestros niños y jóvenes en la vida sana y el deporte, organizando nuestras fiestas, difundiendo nuestra cultura, etcétera, etcétera.
A ellos hay que prestarles todo el apoyo moral, técnico, pero también económico. Somos el municipio de Lanzarote donde más han bajado sus ingresos, según nos informaba hace una semana el interventor municipal, a la vez que nos ponía como única salida aplicar una política de total austeridad en los próximos 2 años. Pero esa austeridad tiene que empezar por el grupo de gobierno. Antes de exigir, hay que dar ejemplo. No podemos tener obras de importancia como el Centro Cultural de Playa Honda paralizadas, nuestras canchas deportivas cerradas porque no se arreglan sus desperfectos, teniendo que desviar a más de 240 niños que practican balonmano a otros municipios a jugar sus partidos, vallados que no se arreglan, club que amenazan con desaparecer por carecer de medios, aceras y calles intransitables, y así un largo etcétera. Todo ello porque no hay dinero, pero sí hay dinero para celebrar plenos sin justificación, para liberar a 7 de sus 9 concejales, costando algunos de ellos a este municipio más de 50.000 euros al año para gestionar partidas de menos de 10.000. No podemos pedir ayuda a nuestros empresarios y comerciantes cuando están atravesando por unos momentos difíciles y desde esta institución olvidarnos de ellos en las adjudicaciones de obras y servicios que últimamente todas llevan casi un mismo destinatario. O encargamos los proyectos fuera de la isla cuando nuestros arquitectos lo están pasando muy mal. No podemos continuar aplicando una política subjetiva y a dedo en el pago de nuestros proveedores, asfixiando económicamente a muchas pequeñas y medianas empresas de San Bartolomé, con deudas reconocidas y pagando a otras facturas sin reconocer, sin firmar y sin registro de entrada. Todos tienen derecho a cobrar por sus servicios, pero que se haga de manera clara, transparente y equitativa. Ante este panorama, que parece presentarse cada vez más desolador, puede entrarle a alguien ganas de darse la fuga. Pero quiero creer que nuestra nueva alcaldesa y su grupo de gobierno vienen con ganas de trabajar y buscar soluciones a estos problemas. Por ello, quiero hablar de mi disposición, trabajo y colaboración desde la oposición con el grupo de gobierno para conseguir mejorar la situación de nuestro municipio y siempre en la defensa de los intereses generales de nuestros vecinos. A cambio, pido objetividad, madurez, transparencia, diálogo, consenso y respeto, no solo dentro de la corporación, sino con nuestros vecinos. Por último, recuerdo que ser concejal, concejala o alcaldesa es un honor, de nuestro municipio es un honor, pero no es un estatus social, simplemente nos convierte en trabajadores públicos al servicio de los vecinos, que son quienes nos eligen y en el caso de liberarlos pagan nuestros sueldos. Muchísimas gracias. Dirigiendo esta institución, etapa que como bien indiqué a su compañero que le ha dado paso, estuviera basada en el desarrollo de este municipio. Hoy celebramos el inicio de una nueva trayectoria para este ayuntamiento. Por primera vez, una mujer será la dirigente de esta institución. Es por ello que digo que hoy es día de celebración. Le deseo el mayor de sus éxitos en este nuevo camino que ahora comienza. Usted ha dado un gran salto a un puesto donde su batalla será de llevar a cabo un plan de gobierno basado en el desarrollo y crecimiento de este municipio. Es por ello que quiero también ofrecerle, como portavoz de mi partido, nuestra colaboración, para darle lo mejor, las mejores oportunidades de crecimiento a San Bartolomé en todos los ámbitos sociales. Nuestra labor es la de desarrollar una oposición rigurosa en el futuro, además de constructiva y seria, siempre ayudándole para poder sacar adelante las demandas del vecino en una legislatura tan complicada debido a la crisis económica. Por último, termino expresando mis ansias de que gobierno y oposición consigamos lo mejor para los intereses de San Bartolomé, por lo que tengo que decirle que cuenta usted con nuestro apoyo a las medidas que contribuyan a mejorar este municipio. Muchas gracias. Pocas veces tenemos el honor de presidir y representar a nuestro municipio, a nuestro pueblo. Por tanto, hoy se cumplen doblemente la calidad de representar, el tener ese honor y además de como mujer ser la primera que accede a la alcaldía del municipio. Por tanto, doble felicitación, en este caso, doña María Dolores Torujo. El Partido Popular, ya lo dijimos en el anterior alcalde, don Marcial Martín, tomó posesión y hoy, por tanto, prácticamente nuestros compromisos simplemente quedan renovados y nos ratificamos en la colaboración, compromiso de oposición constructiva. Creo que no podemos perder tiempo, las circunstancias y la crisis y a raíz de los datos que todos conocemos ya,
tal como expuso el interventor, son datos realmente preocupantes, una pérdida de los ingresos de más de 4 millones, que en cualquier otro municipio con un presupuesto mayor a lo mejor queda más disimulado, pero que en un municipio como este, con las limitaciones que tenemos, 4 millones de falta de ingresos, supone una enorme losa. Por tanto, los esfuerzos, los planes de austeridad, el compromiso económico de gestión y de las necesidades que tienen los ciudadanos, al mismo tiempo hacerlas compatibles para ser atendidas, supone un esfuerzo, como decía, renovado, no solamente del nuevo grupo de gobierno, sino también por parte de la oposición. Y ahí está el Partido Popular, con ese compromiso constructivo de oposición seria, y entendemos que debe ser seria porque el celo en este momento de la gestión debe ser riguroso, sobre todo en aras a que haya un éxito en la misma. Los planes de austeridad, como decía, debe ser lo que prime sobre la gestión. No creemos en este momento caer en discursos baldíos, en discursos a veces institucionales, y que al día siguiente se pueda hacer todo lo contrario de lo que se está diciendo o de lo que se dice asumir. Por tanto, la labor de la oposición va a ser precisamente velar para que el compromiso que se dice y realmente lo que se hace en el día a día, pues pueda quedar contrastado e informar a la ciudadanía. Por tanto, felicidades una vez más, poco más nos vamos a extender, ratificar nuestro compromiso de colaboración constructiva y desearle todo tipo de éxito, porque el éxito de la gestión del grupo de gobierno va a ser el éxito de una buena gestión ante los ciudadanos, y por tanto darle respuesta a la ciudadanía de San Bartolomé, que irá en aras a una mejor calidad en los servicios que pueda hacer nuestra institución. Una vez más, felicidades. Para el Grupo Socialista eres una garantía de que los asuntos de este municipio saldrán todos adelante. Por eso quisiera decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé que confíen en la alcaldesa. Estamos convencidos de que sabrá asumir este reto con mucha seriedad y responsabilidad. Les aseguro que con su valía y su forma de gestionar como alcaldesa al frente de este ayuntamiento va a dejar el listón bien alto en el municipio de San Bartolomé. Quisiera destacar también que miembros del Grupo Socialista sentimos un gran orgullo porque las circunstancias de que María Dolores Corujo Berriel acaba de ser la primera alcaldesa del Partido Socialista en toda la historia de la democracia en Lanzarote. Como ya vienen demostrando mis compañeras concejalas, las mujeres tienen muchas y grandes cosas que aportar en política. Me alegro profundamente de tenerlas como compañeras porque siempre aprendemos de ellas en la forma de gestionar y llevar un ayuntamiento. Loli, quiero que sepas que tus compañeros y compañeras del Grupo Socialista van a estar trabajando junto a ti. A piñón, codo con codo. Estamos aquí para ayudarte, para colaborar, para trabajar, para remar todos juntos en la misma dirección, pensando siempre en el interés general de este municipio. Te animamos en esta nueva etapa que hoy comienza, en este nuevo reto que hoy asumes. Tienes todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza. Te deseamos lo mejor, mucha suerte y adelante. Hace apenas un mes dijimos que no sería un camino fácil, pero que lo iniciábamos con una gran ilusión. El 11 de junio, cuando tomamos posesión, el grupo Coalición Canaria de San Bartolomé mostró la importancia y responsabilidad que suponía para nosotros formar parte de esta corporación, a la que hemos llegado por el pacto de gobierno suscrito por el Partido Socialista y respaldado por los votos que nos hicieron llegar hasta aquí. Asumimos un compromiso en el que la participación de los ciudadanos tome las riendas de la política municipal. Escuchar a las personas para transformar San Bartolomé en el municipio que todos deseamos. Adquirimos ese día de junio el serio compromiso de gobernar con responsabilidad, proporcionando estabilidad al municipio para lograr una administración cada día más eficaz, eficiente y cercana al ciudadano. Aquellas palabras siguen vigentes un mes después. Seguimos apostando por la estabilidad y gobernabilidad en el municipio de San Bartolomé. Todo esto solo se podrá llevar a cabo con la participación y colaboración de todos los grupos políticos que formamos la corporación municipal. Con el trabajo conjunto, estos objetivos que nos marcamos para el municipio se conseguirán con mayores garantías. Solo así obtendremos la creación sólida de empleo y riqueza, dar oportunidades a nuestros jóvenes, dotar al municipio de las infraestructuras más necesarias, así como la resolución de los problemas que se nos vayan planteando. No puedo pasar por alto el hecho de que, tras la renuncia como alcalde de Marcel Martín, al que le deseamos una pronta recuperación, hemos quedado al frente de la institución como representante de las dos fuerzas políticas que constituyen este pacto de gobierno, mi compañera Dolores Corujo y yo misma. Sin duda, un acontecimiento insólito en la vida municipal del municipio, en la vida política del municipio. Ha
algo que marcará un carácter diferenciado a la propia administración. Nuestro esfuerzo y entusiasmo en el trabajo será la base para conseguir las metas y objetivos propuestos. Para concluir, reitero las felicitaciones en nombre de mi grupo, Coalición Canaria, y en el mío propio, a quien se proclama hoy como alcaldesa de este municipio, Dolores Corujo Berrien. Confío en que sabrás llevar las riendas de la institución con valentía, coherencia, honestidad y eficacia. Hoy comienza una nueva etapa para el municipio de San Bartolomé, a la que me enfrento con compromiso en la continuidad de un proyecto con la responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias. Me ha tocado sustituir a quien hasta hace poco ha sido el alcalde de este municipio, Marcial Martín, una persona a la que respeto, a la que le profeso gran cariño y admiración. He tenido la oportunidad de estar a su lado, lo que ha significado un enriquecimiento personal. Indudablemente su figura ha tenido una influencia positiva en mi vida política, por lo que seguirá siendo no solo un referente, sino un maestro. Frente al descrédito que sin duda existe ante la opinión pública sobre la política, no me resigno a poner en valor esta actividad, aunque mucha gente no lo crea, la política es noble. Es un instrumento para todas aquellas personas que queremos mejorar la sociedad en la que vivimos. Participemos en la actividad política. Debemos dignificarla entre todos. Por eso no me gustaría hacer un gran discurso, sino transmitirle con palabras la voluntad de mi disposición y servicio. Desde hace muchos años estoy implicada en la vida social y política de este pueblo, en la que he volcado toda mi ilusión y trabajo. Ese es el camino donde fundamentalmente voy a centrar todos mis esfuerzos para poder llevar a cabo la gestión del municipio de San Bartolomé. Sin duda que es mi deber y cometido como alcaldesa. Las personas integrantes de este grupo de gobierno, compuesto por el Grupo Socialista y por el Grupo de Coalición Canaria, conformamos un gran equipo, sin dejar de tener presente al resto de compañeros que forman parte de esta corporación. Desde aquí, les animo a poner en valor los principios que la sociedad nos está demandando. Yo por mi parte, como alcaldesa, seré la primera en dar ejemplo. Los valores que presiden mi gestión al frente de este ayuntamiento van a ser los mismos que siempre me han acompañado en las actuaciones de mi vida, tanto en lo personal, lo profesional y en la vida política. Desde aquí, invito a todos los concejales a que seamos espejos ante los vecinos y vecinas de una serie de principios imprescindibles en política. Capacidad de trabajo, constancia, dedicación incansable, esfuerzo, honestidad, pasión en las iniciativas que llevamos a cabo, consenso y altura de mira, colaboración en equipo y la valentía en la toma de decisiones cuando se trata de beneficiar a nuestro pueblo. Aunamos juventud y experiencia. Somos, por encima de colores políticos, un grupo de personas motivadas y dispuestas a grandes acuerdos y a grandes consensos en pro del interés general del municipio. No me gusta la crispación, no me gusta purgar en las diferencias, sino fijarme en lo que nos une y buscar los puntos de encuentro. Creo profundamente en la democracia y en las formas democráticas. Desde aquí quiero tender la mano a la oposición, a todos los partidos sin excepción, porque detrás de ustedes, como representantes de estas formaciones, se encuentra depositada la voluntad de muchos ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Animo a que todos abandonemos las visiones parciales que son a estas alturas un obstáculo para gobernar adecuadamente y aspiremos a tener altas miras en la política para sacar adelante lo que ya está en marcha. Centrémonos en ser resolutivos, que es lo que piden cada día los ciudadanos. Invito a los integrantes de este grupo de gobierno que trabajen incansablemente con este objetivo común. Entiendo la política como
como la gestión de los recursos, la responsabilidad de distribuirlos, repartirlos e invertirlos de la forma más justa y equitativa, priorizando en las necesidades más urgentes y atendiendo a los más desfavorecidos, porque son los que más nos necesitan. Busquemos también cuantas fórmulas sean necesarias que permiten y posibiliten la creación de empleo estable. Facilitemos, empujemos, colaboremos desde la administración pública con quienes crean puestos de trabajo. Debemos tender la mano a la iniciativa privada, al sector empresarial y promover la creación de nichos de empleo estable. Sin embargo, sin empleo no existe la posibilidad de una sociedad justa e igualitaria. El empleo es la base del bienestar social, como también lo es la formación y la educación, otra de las grandes apuestas de este grupo de gobierno. Por eso no quiero olvidarme de aquellos sectores de la sociedad, especialmente los jóvenes, y aquellas voces que se están lanzando para que los políticos cambiemos verdaderamente las cosas. Tenemos una magnífica oportunidad para escucharlo. Voy a defender nuestro municipio, donde quiera que vaya, porque me siento muy orgullosa de San Bartolomé. Y este pueblo merece todo mi esfuerzo. Como representante público, me gustaría lograr y contribuir a que los ciudadanos de San Bartolomé se sientan orgullosos de su municipio, del lugar donde viven, que se sientan pertenecientes a este pequeño rincón, que lo quieran y lo sienten suyo, y que lo defiendan. Por eso sean exigentes con nosotros para construir entre todos el San Bartolomé que queremos. Es la primera vez en la historia política de San Bartolomé en la que se dan las circunstancias que serán dos mujeres quienes, como primera teniente de alcalde, mi compañera Carmen González, y quienes les habla como alcaldesa, estaremos al frente de una institución local. Estoy convencida de que se notará nuestro sello particular en la gestión municipal. Porque si hay algo que las mujeres aportamos en todos los ámbitos de la vida es el nivel de exigencia que trasladaremos, por supuesto, al ámbito político. Quisiera también agradecer a todas aquellas personas que me han mostrado su apoyo y aliento en estos días. A todas, sin excepción. Gracias. Por supuesto, a mi marido, a mi familia, y a las personas más queridas y más cercanas, a quienes no dejo de reconocer la paciencia y el sacrificio que tan generosa e incondicionalmente me brindan para poder llevar a cabo esta tarea que a partir de ahora me tocará desempeñar. Sin su comprensión, sería muy difícil poder dedicarme al 100% a este gran reto. Permítanme hacer una mención especial a mi abuela, quien sin saberlo ha contribuido a que hoy esté aquí. A mis compañeros del Grupo Socialista, que más que compañeros son amigos. Darles también las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Hemos pasado muchos momentos y muchas circunstancias juntos. Y hoy es el día que puedo decir, muy orgullosa, que formamos un gran equipo. Espero estar a la altura de la responsabilidad que el cargo de alcaldesa merece. Serán los ciudadanos y ciudadanas de San Bartolomé quienes lo juzguen, como no puede ser de otra manera en democracia. Pero insisto, voy a dar lo mejor que tengo, voy a entregarme con toda mi capacidad para cumplir con este reto. Sin duda importante, no le temo al trabajo. Soy consciente de la gran responsabilidad que asumo y pondré toda mi entrega y dedicación en la alcaldía de San Bartolomé, con honestidad a mis principios y con la mano tendida a todos los ciudadanos y ciudadanas de este municipio, al que quiero y respeto profundamente. Muchas gracias.